neuromarketing, taller de creatividad y vitrinismo son algunos de los nombres de los eventos y conferencias que se han presentado en la Semana de Mercadeo. Esta es organizada por el Club de Mercadeo y la OE. Hasta el viernes 22 de mayo se adelantarán diferentes actividades para los interesados en el tema. Tenemos muchas charlas en diferentes temas como audio branding, neuromarketing, y tenemos acá un espacio de patrocinadores que nos van a acompañar esta semana, donde van a haber diferentes actividades. El 21 de mayo vamos a tener pues, una serie de conferencias en la Universidad FIT, en el 38125. Allí vamos a tener diferentes charlas a nivel con conferencistas de talla nacional e internacional para que no se la pierdan. TikTok Marketing es el nombre del evento principal de la Semana de Mercadeo. Está destinado para todos los alumnos que estudien carreras afín con este tema. Este se desarrollará el 22 de mayo al lado de la plazoleta del estudiante desde las 9 de la mañana. Es un evento donde diferentes grupos de la Universidad FIT compiten para realizar un plan de mercadeo real y puntual a las empresas, a las pymes de la ciudad de Medellín. Allá son 4 equipos por empresa, van a haber 3 ganadores, van a haber jurados internacionales, jurados nacionales que van a estar calificando sus premios, entre ellos expertos en marca van a estar como jurados, que son de unos compañeros docentes de la Universidad de AFIT. Los interesados se pueden acercar en grupos de 4 para participar en el concurso. El grupo de baile urbano Movimiento Danza de la Universidad se dedica a ofrecer espacios de esparcimiento en géneros como el hip hop, jazz, punk, dancehall y reggaeton. Para esta ocasión presentan el evento Sin Etiquetas, una presentación que tendrá un mensaje social, diferenciándose de todo lo que han hecho antes. Entonces no solamente vamos a pasar bacanísimo bailando, sino que la gente al final va a decir, wow, aquí hay un mensaje sobre las discriminaciones, sobre las opresiones, que no solamente pasé bueno, sino que aprendí a ser crítico en la sociedad. La cita es el próximo 28 de mayo en la Casa Teatro del Poblado a las 7:30 de la noche y la entrada es gratuita. Los estudiantes de Ingeniería de Procesos realizarán la tradicional muestra de proyectos Expo Procesos 2015. En este evento, los alumnos darán a conocer los proyectos que desarrollaron en asignaturas, semilleros de investigación y también el resultado de los proyectos de grado. EAFIT busca que este sea un espacio para que ellos tengan la oportunidad de dar a conocer sus proyectos a toda la comunidad y que eventualmente, a partir de sus ideas, desarrollen sus propias empresas. La exposición se realizará de 10 de la mañana a 3 de la tarde, el 29 de mayo en la Plaza Cubierta.